no hay drama, pero que quede el registro, güey. Que quede el registro. Porque es el presidente de la República, el secretario de la Marina, el director de comunicación social de Presidencia de la República, nada más, repito, el presidente de la República, el secretario de Marina, el director de comunicación social. Y sale, está bien, y conste, no me estoy victimizando, está bien, así es, va, sale, veremos cómo hacemos nuestro trabajo. Y seguiremos reportando de la mejor manera posible las actividades de las Fuerzas Armadas, como lo hemos tratado de hacer siempre. Pero este es, ahí ponen ellos el nivel de la discusión, de la confrontación. Bueno, mira, sí, bueno, una intimidación. Pues sí. Por supuesto, este es un gobierno que sus intimidaciones las califica de derechos de réplica. No, ¿cuál? Le estamos gritando a un periodista aquí desde Palacio Nacional, diciéndole que miente y demás, pero es nuestro... Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha agradado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, salió chillón Ciro Gómez Leyva, revienta de cólera, responde por gran humillación que le habrían dado un día anterior en la conferencia de prensa mañanera. Como vimos, salieron a desmentirlo directamente por los reportajes que habría pasado ahí acerca del fentanilo, que ya salió a desmentirlo el propio secretario de Marina. Pero chilloncito salió Ciro, y esto fue lo que salió a decir, escuchemos con atención. Y pues destacar, Ciro, destacar varios periódicos lo ponen, esa defensa férrea que hizo ayer el almirante Ojeda sobre lo que, pues no sé si es para imponer el punto de vista pues del almirante, porque parece que como no convencen de que México no fabrica, no maquila, no termina el proceso de elaboración del fentanilo, bueno, pues entonces tienen que venir los golpes en la mesa. A ver si así entendemos que México no produce el fentanilo. En fin. Un tema que tiene muy inquieto al gobierno, ¿no? No sé cómo estén las presiones con Estados Unidos, qué tanto esté presionando Estados Unidos, pero además es muy difícil de comprender esta discusión en la que se enfrasca el gobierno mexicano de que por aquí sí pasa el fentanilo, por aquí sí se procesa el fentanilo. Se ha dicho, incluso la Secretaría de Defensa ha dicho que se manufactura el fentanilo, pero por una de esas razones medio mágicas que luego tiene el presidente López Obrador. Dice, pero no lo producimos. Bueno, no lo producimos. Se le hace todo eso al fentanilo en México, pero eso no es producción. Está muy bien. Y luego pone a los suyos a decir que los trabajos, imagínense, de Sky News y del Channel 4 son servicios que se le están prestando a la DEA. Otra vez, como siempre, lo único que saben hacer, lo único que saben hacer en el análisis es montar de inmediato la teoría de la conspiración. Sí, la televisión inglesa difundió estos trabajos que pueden ser cuestionables en algunos puntos. Yo creo que la nota no es ponernos a cuestionar segundo por segundo esos trabajos, sino el que dos medios relevantes, tan relevantes como es el Channel 4, el histórico Channel 4 y Sky News, salgan el mismo día, casi en simultáneo con el trabajo. Y aquí la lectura es, y se lanzan, van a las redes sociales, le están haciendo el trabajo a la DEA. La DEA llegó con los directores del Channel 4 y de Sky News, los intimidó, no creo, está bien duro que los intimide allá en Londres, los corrompió, no, hombre, okay. Les dio droga incautada a cambio de que sean unos trabajos. ¿En qué consiste la participación de la DEA? Se difunden esos trabajos, nosotros los recuperamos porque nos pareció periodístico, y sigo pensando que es periodístico, y entonces se arma la conspiración. Pero todo esto, eso no es lo relevante es qué tiene tan inquieto y qué tiene tan nervioso al presidente López Obrador y a los suyos en el tema del fentanilo. Quiero creer, esta es una conjetura, que es una presión muy fuerte, esta sí, muy fuerte, del gobierno de Estados Unidos. ¿De qué tipo? No lo sé. Porque si no, no se entiende la sobrereacción. Lo de ayer fue una sobrereacción, que si ya la revisas 24 horas después, dices, ¿de qué se trató lo de ayer? Lo que hizo el secretario de la Marina. Una defensa de la patria, una defensa de qué.
no sé, un tono bastante inusual. No le conocíamos eso al secretario Ojeda, ¿no? Suponemos que lo mandaron a hacer eso, pues como todo en la conferencia mañanera, pues salga usted y escupa. Y ayer le salió, le tocó al almirante Ojeda salir a escupirte a ti, porque además era, y saquen sus conclusiones. Si le diéramos trato de político, podríamos decir a partir de ahora, el almirante saque sus conclusiones, Ojeda. Pero son gente que hemos respetado por muchos años, por eso llama la atención la grosería de ayer. El gobierno, no sé, las presiones las puede tener. Es gente que hemos respetado muchos años, como tratamos, y creo que respetamos a todos. En este caso, más especialmente a las Fuerzas Armadas, lo dijimos anoche en la televisión. ¿Cuántos años y cuántas agresiones hemos recibido, Manuel? Mira, durante, cuando menos desde el 2006, por decir, ojalá las Fuerzas Armadas se impongan en el combate a los grupos criminales. ¿Cuántas injurias de los que hoy están atrás de la Secretaría de Marina haciendo propaganda de la Secretaría de Marina? Y sale el almirante a decir en tono de pleito, de reclamación, no, señor periodista, no lo negamos parcialmente, lo negamos contundentemente, y va usted a ver. Es una intimidación, es una intimidación desde el poder, es una intimidación de una persona que maneja un presupuesto gigantesco, que maneja a elementos armados perfectamente capacitados. Es una intimidación. No la quiero tomar como tal, nosotros no hacemos la victimización, pero técnicamente lo que hizo ayer el secretario de la Marina, enfrente o con el presidente a un lado, con el presidente diciéndole, córrele, córrele de tercera, home, es una intimidación. Pues sí. Por supuesto, este es un gobierno que sus intimidaciones las califica de derechos de réplica. No, ¿cuál? Le estamos gritando a un periodista aquí desde Palacio Nacional, diciéndole que miente y demás, pero es nuestro derecho de réplica. Pues somos iguales. A somos si iguales. Aprende, ¿no? El presidente de la República está al mismo nivel que un periodista. Claro. El secretario de la Defensa está al mismo nivel de un periodista. Lo de ayer, para mí, para mi sorpresa, y con, yo no conozco al almirante Ojeda, pero con mi respeto y mi cariño y gratitud como mexicano a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Marina, lo de ayer fue un sorprendente acto de intimidación. ¿Sí? Sale, está bien, y conste, no me estoy victimizando, está bien, así es, va, sale, veremos cómo hacemos nuestro trabajo y seguiremos reportando de la mejor manera posible las actividades de las Fuerzas Armadas, como lo hemos tratado de hacer siempre. Pero este es, ahí ponen ellos el nivel de la discusión, de la confrontación. Bueno, mira, bueno. Ahora termino con el tema porque yo no sé cuántas presiones tenga Estados Unidos sobre México, siempre y seguramente muchas, pero creo que el término tiene un problema con el término del fentanilo, pero valiente gobierno que es incapaz de resolver tu tema de tu atentado, de quién te mandó a matar, inútil gobierno que no ha podido determinar tal cosa, pero sí te puede amedrentar. Ah, valientísimo gobierno, bravo. Bueno, bravo, Ciro, ¿eh? Van como... Porque una cosa es que sale el secretario de la Función Pública y diga, ah, pues a mí me cae mal el señor Gómez Leiva, pues mira, va y viene. La verdad, va y viene. Es el secretario de la Marina, ¿eh? Inútil gobierno que no ha podido aclarar quién te mandó a matar. Pero sí sale a escupirte en la conferencia de prensa. Una vez más. Y con el presidente ahí, y luego Jesús Ramírez en las redes sociales. Después ya atenuaron el mensaje. Pero en fin, ahora, mira, nosotros somos periodistas. Es el momento, estas son las condiciones en las que tenemos que trabajar. Pues con estas trabajamos. Me sorprende el tono y el discurso ayer del secretario de la Marina. Pues sí. Y queda registro. Queda nada más el registro. Él seguirá haciendo lo suyo y nosotros, en la medida de lo posible. Periodismo, Ciro. En mi caso, en las dos empresas en las que colaboro, trataré de seguir haciendo el trabajo como lo hemos hecho en una aquí desde hace 22, 23 años. Y en la noche en Grupo Imagen desde hace 7, 8 años. Ya no hay más, no hay drama, pero que quede el registro. Que quede el registro. Porque es el presidente de la República, el secretario de la Marina, el director de comunicación social de Presidencia de la República, nada más, repito, el presidente de la República, el secretario de Marina, el director de comunicación social y luego el aparato, un rato, el aparato de propaganda de la Presidencia de la República. Bueno, sale. Está bueno. Eso no está bueno. Yo solo quiero decir... Bueno, pues así salió lloroncito Ciro Gómez Leiva. Ah, pero cuando estaba haciendo su reportaje y estaba echando mentiras por lo del tema de fentanilo, ahí sí, bien bravucón, pero a la mera de la hora, miren, se victimiza, hasta lo dice. Y luego, no quiero hacerme la víctima. Lo bueno que lo acepta y lo reconoce. En fin,
Pues amigos, esta es la información que hoy les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensan al respecto? Dejen su comentario, dale me gusta al video, comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales, activa la campanita para que tengan las notificaciones. Nos estamos viendo en la próxima información y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.